Hola, chicos y chicas, os voy a traemos un pupurrí de compritas que al final, si no lo saco ahora, lo estamos usando. Mirad, esto no, estos son los cascos. Como veréis aquí, he comprado plástico mágico. Son para hacer unos llaves que a mi sobrina. Y ya lo he usado. Para que veáis. Y los trocitos los aprovecharemos. Porque tenía pensado troquelar flores, pintarlas y hornearlas para tener. También he comprado más chapas. Como veréis, la cajita he tenido que coger para hacerle más chapas a mi sobrina. Todo para la sobrina. A ver, mirad. Aquí no hay más. Ah, pero son diferentes, sí. Anillas para hacerle los llaveros. Casi se los subo antes del sábado. Otros modelos. Esos tres. Anilla. Una paleta de MP que ha costado 100, uy, tal con 100, 1,20. Esta es para mi hija porque estaba pintando una hucha que se cogió en Tendencia Creativa de Baracaldo. Poco a poco lo iba haciendo. Velcro pequeñito. Había 4. No, y este no pone precio. Y los 4 me cogí. Nos cogimos 4. Unos palitos de madera. O una cosa para mi sobrina. Como lo que veis aquí, todo esto casi es para mi sobrina. Fundas de CD para meter otro troquelados. Lámina de acetato en azul. Te vienen 4 y 1,10. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete bloques de cartulina metalizada en tamaño más o menos A4, porque quería y no encontraba grande. Digo, al no haber grande, en pequeñitas. Uy, aquí falta una. Pues suelen venir 4. Aquí solo vienen 3. Ah, no, la roja está aquí. Por eso. A 1 euro. A 1 euro. Luego, como no tenían cartulina y ya me las han traído, que tengo que bajar por ellas. 3, 4, 5 subcarpetas por 1,10. A ver, vamos a abrir. Vamos a abrir. Son de MP. En rosita, en amarillito clarito.
un verdecito y un azulito. Pues de este hemos cogido 5. ¿Y para qué era esto? No sé, algo que dijo mi hija. Un árbol, no sé qué. Esto es una bolsa. Luego encontré cartulinas grandes, pero solo tenía dos doradas y una plateada. Como podéis ver aquí, estas no están sacadas. Pero primero voy a terminar de hacerle los llaveros a mi sobrina. A ver. Dos madejitas de lana. Porque voy a intentar. A mí me enseñó mi abuela en su día a hacer ganchillo. A hacer ganchillo. En los ratos libres. Blog de acuarela. Sé que es un poco caro. Me va a matar a alguien. Pero en fin. Es en tamaño A5 y vienen 30 hojas. Y son de 300 gramos. Es para estampar unas cosas que me habían pedido. Y se me metió en la cabeza que tenía que ser en ese formato y en ese formato. Eso lo cogí en un bazar. Y en Bilbao me compré este, que era para multimedia, multitécnicas, pero aunque también lo puede tener, pero se despega. Este me lo quedaré yo para mí. Era para estampar también. A ver. Este, que era lo que íbamos buscando por Bilbao. Dos bolígrafos blancos de gel, que yo creía que había en un bazar, pero no. Al final lo encontré en una librería que había al lado. Y en nuestra perdición que nos han puesto en Teddy, me cogí el kit este de ganchillo, que te vienen 12 y nos salen a 5,55. Y ya, espera, vamos a para poderlo ver mejor lo que viene ahora. A ver, chicas, espera. Que es de Teddy ahí. Iba a mí buscando los blogs que hay de sirenas y de hadas y no habían llegado, porque nosotros fuimos allí, no sé si fue el martes o el miércoles, y aquí reponen los viernes, y me cogí este blog que vale 2,30, que vienen 32 láminas, 8 motivos y 4 láminas, y son de 200 gramos. Y mirad, son así, florales. Este vienen con flores. Este sería liso, los mismos fondos pero en liso. Este como hojas de flores. Hay 3, 4. Estas. Hay 3, 4. Son de flores. Estas. Ahí. Estos son los 20. 1, 2, 3, 4. Así, chulis.
Esto no. Esta no. Otro tipo de flores. A ver. Volveré ahí. No sé cuándo. A ver si encontramos. Porque mi hija quería el de las hadas. Este. Estas hojas. Estos capullitos. Y este ya está terminado. Luego este. De ram. Este es súper chulo. De hojas para hacer atrapasueños. Mira, son de los mismos gramajes. Este es diferente. Así lo vamos a ver mejor. Son todo tipo hojas de diferentes modelos. Este es súper. Más hojitas. Vienen súper bien. Este le gustó a mi hija. Ay. Este. Hoy es viernes. Hoy no vamos a volver. Porque tiene cocina. Y luego tengo que llevar llaveros a mi sobrina. Y estos. Estos dos en pequeños. Luego me cogí en grande. Este. Que se los vimos a Ceci. De. Y a Isabel Galvez. Y estos son de 30,5 por 30,5. Y cuestan 4,50. Y son 12 motivos. Y te vienen dos. Están embosados. Y creo que era. Sí, a una cara. Creo. Este es amarillo. Naranja. Con triángulos. Y por aquí, mira, en blanco. La otra parte es en blanco. Sí. En amarillo. Y luego en blanco queda así también. No sé si se va a ver muy bien. En blanquito. Mira, en verde. Circulitos. Este que es una cosa muy confusa. Viniendo. Este en lila, morado, más morado que este azul tipo chevron. Este lila. Al rosita clarito. La de con madame con el hilo hoy. Este amarillo huevo. Este amarillo huevo. Este chupi. Este es muy chulo. Que si encontramos los de la sirena, lo podríamos usar. Este otro que es azul, este verde son como hojas, y este rojo que es de círculos. Y cogimos otro en grande, que es este, el aviso. Este no lo cogimos lisos.
que estos son la doble cara. Estos son el doble cara. Por lo menos. Que se pueden combinar entre sí. Iba buscando los blogs pequeños. Este tiene aquí, no está pintado entero. Los blogs de cartulinas pequeñitos. Porque tengo pensado, cuando llegue, como no me corre prisa, a los 150 un mini sorteo. Y quería coger cosas básicas del scrap. O sea, aquí. Esto es un color mucho básico, pero que buscaba los pequeños. Estos son grises, que si encuentro lo cogeré y iré preparando. Cositas para cuando llegue a los 150 para hacer un sorteito. Allá vienen verdes, tipo azules. Morado. Granate. Fucsias. Rojos. Naranja. Y lo que os digo, a ver si encontramos los que vimos, nos enseñaron Ceci, Isabel, los blogs de papeles de la sirenita, que son súper chulis. Y ahora me pongo a terminarle los llaveros a mi sobrina para poderlo subir esta tarde. Ha sido todo, chicas. Si os ha gustado, dad dedito arriba, compartir y comentar. Muchas gracias, hasta la próxima. Nos despedimos, como siempre, con los cuatro de Norte Flamenco.